Como preludio al tradicional Día de la Cueva, habitantes de varias comunidades del municipio de Guanajuato realizaron una cabalgata del poblado de Hierbabuena al Cerro de la Bufa. Encabezados por J. Concepción Rangel, este año participaron alrededor de 300 jinetes. Que ya tenemos un aproximado de unos 38 años, 37, que la inició el señor José Jasso Valencia. Él ha estado un poco delicado de salud, no ha podido venir. El regidor José Luis Camacho Trejo Luna recordó que en honor de San Ignacio de Loyola, desde hace más de 200 años, cada 31 de julio, los capitalinos celebran el Día de la Cueva. Pero desde hace algunas décadas, los festejos inician el día 30. Sí, efectivamente, inicia desde hoy en la tarde. Es un día muy tradicional. Es una de las grandes fiestas que tienen los guanajuatenses y se han citado en el Cerro del Hormiguero pues, para festejar el Día de la Cueva. Como parte de la fiesta, el Cerro de la Bufa es alumbrado con antorchas e iluminación escénica durante la noche del 30 y madrugada del 31 de julio. Con imágenes de Aurelio López, Salvador Contreras, reportero, Noticieros Televisa.